Has estado ocupado, guardián. Al eliminar la mente imperecedera, cambiaste el curso de la historia. El tiempo se ha roto en Mercurio. La Legión lo fracturó en infinitas realidades. Tratan de reescribir la historia. Otro final para la Guerra Roja. Vas a necesitar mi reloj solar. Es una forma de recorrer las galerías del tiempo. Lo construí para que un aliado mío pudiera burlar a la muerte. No conseguí ayudarlo, y su muerte sigue siendo mi mayor remordimiento. Dicen que soy el más grande de todos los titanes. Como un animal enjaulado. Triple baja. Tu luz es indomable. ¡Séptima columna! El cielo se les caiga encima. Muy buenas guardianes y guardianas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal, bienvenidos a Dimensión Anubis, como siempre seáis todos bien recibidos. Y sí chicos, al principio de este vídeo hemos visto el tráiler de la nueva temporada del Alba, que va pues a lanzarse, a estrenarse el día 10 de este mismo mes. Sé que traigo el vídeo con un día de retraso, pero bueno, yo no tengo y no dispongo de, a lo mejor, del tiempo que tienen otros. Y bueno, he intentado subirlo y dar mi punto de vista y comentar pues todo lo más interesante que me ha parecido dentro de este tráiler. Y hablar un poquito de ese rumor, ¿no?, que hay. Hay un rumor que dicen que pueden traer las pruebas de Osiris en este nuevo DLC. Ya sabéis, también sale Osiris, será un nuevo, o por lo menos a priori, un nuevo NPC del juego. Y posiblemente, ¿por qué no? ¿No? Soñar es gratis. Y según pues algunos influencers o gente de renombre, ¿no?, dentro de la comunidad pues angloparlante, que ya sabéis que es la más fuerte, pues dicen que hay fuentes cercanas a Bungie que pueden pues corroborar que las pruebas de Osiris vayan a salir en esta temporada, aunque por supuesto esto está por ver. Y sí, guardianes, me he dado cuenta, el clip que estáis viendo, la partida que estáis viendo es en PC, obviamente, en la plataforma donde juego, pero estoy jugando con mando, o sea, esta partida puede ser de hace 3 meses o una cosa así, así que no me lo tengáis en cuenta. Ya había editado este vídeo y tener que cambiar la partida pues me obligaba pues a volver a editar gran parte del vídeo, y la verdad es que, bueno, no tenía bastantes ganas, ¿no?, de volver a editar una parte del vídeo. Y bueno, así también podéis ver cómo es en PC jugar con mando, que tampoco está tan mal. Algunas veces parece ortopédico, pero oye, que se puede jugar sin ningún tipo de problema, aunque obviamente el teclado y el ratón siempre es la mejor opción. Y sí, guardianes, ya vamos a hablar un poquito del grueso del vídeo, de lo que trata en sí el vídeo, que es de la nueva temporada del Alba, que está aquí a la vuelta de la esquina en menos de una semana. Realmente, pues en el tráiler hemos visto cosas muy jugosas, como que por ejemplo va a volver Tierras Oxidadas, un mapa legendario. Incluso creo, si no recuerdo mal,
es de la beta de Destiny 1, creo que también es de los mapas más antiguos y más emblemáticos de todo Destiny 1. Y la verdad es que estoy contento, siempre que traigan buenos mapas es una buena opción. Y no que, bueno, prefiero un mapa que esté bien diseñado ya desde el inicio, aunque sea un mapa pues reciclado, por así decirlo, a que me traigan un mapa completamente diferente y sea una castaña. Por lo cual, ya saben, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y bueno, han ido a lo seguro y oye, me gusta esta inercia, ¿no?, que tiene Bungie en sacar los mapas más icónicos de Destiny 1, por lo cual estoy encantado y ojalá saquen aún más, ¿no?, como Anomalía, como La Caldera, en fin, todos estos mapas que marcaron un antes y un después en Destiny 1. Por cierto, decidme vuestro favorito aquí en la caja de comentarios. También hemos podido ver que habrá nuevas aventuras exóticas y hemos visto esa especie de fusil de explorador que después se convierte en un fusil de fusión, en el que sale Lord Sax pues diciendo séptima columna, no sé qué. Pues la verdad es que tiene muy buena pinta y como han dicho nuevas aventuras exóticas y tal, y después ha salido pues esta arma, pues tiene todas las de la ley de ser la aventura exótica que nos aguarde en esta temporada. Posiblemente haya más, pues ojalá haya más, ¿no? Yo todavía estoy esperando mi Halcón de Luna, inclusive con esto de la temática Vex, pues siempre cabe un resquicio, ¿no?, de que puedan sacar la mitoclasta, en fin, son cosas que, oye, lo vuelvo a repetir, soñar es gratis y por qué no, ¿no? Son cosas que ya hicieron en el pasado, ¿por qué no meterlas también, no? Si hacen lo mismo con los mapas, ¿por qué no meter, pues, alguna que otra arma simbólica y legendaria de verdad del Destiny original, ¿no? Por lo cual, sería una gran noticia. De todos modos, no sabemos aún nada, absolutamente nada sobre esto, solamente pues el arma que sale dentro del tráiler, por lo cual tendremos que esperar un poquito más para saber qué nos aguarda esta nueva temporada. Y también habrá una nueva actividad para 6 jugadores, no sé si tendrá matchmaking, espero que sí, pero para 6 jugadores, en el que tratará pues sobre el reloj de Osiris, que ya sabéis que es para viajar en el tiempo, lo explican muy bien en el tráiler. Y va a transcurrir, como no podía ser de otra manera, en Mercurio. Habrá que ver de qué se trata realmente. De hecho, en el tráiler ya podemos ver cómo el hechicero de daño solar pues lanza como esas bolitas, ¿no?, de fuego a uno de los Vex. Y se ve lo poderoso, ¿no?, que puede ser el ataque. La verdad que tiene muy buena pinta. Veremos a ver en qué queda todo. Sobre todo a ver las recompensas que dan. Y por supuesto va a ser como ofensiva Vex. Va a estar solamente durante la temporada del alba. Y después esta actividad pues se verá pues suspendida o se desactivará del juego. Creo que va a pasar lo mismo con la ofensiva Vex, por lo cual habrá que darle bastante duro a esta temporada del alba para conseguir todas las armas y armaduras que nos proporcione esta nueva actividad para 6 jugadores. Y por supuesto, lo principal del tráiler, o una de las cosas desde luego más simbólicas del tráiler, ha sido la aparición de San 14. El titán entre titanes, él mismo lo dice, ¿no?, cuando despierta en el tráiler. Bueno, despierta, habrá que ver cómo transcurre la campaña, pero él mismo dice que es el titán entre titanes, ¿no?, el titán más poderoso de todos, el titán Master Race, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Y seguramente la campaña y las misiones roten pues alrededor suyo, ¿no? Probablemente tendremos que utilizar el reloj de Osiris, que ya sabéis pues que podemos viajar en el tiempo y hay muchísimas realidades paralelas, en fin, una cosa de física cuántica que yo no controlo demasiado bien, pero pues seguramente nos toparemos con San 14 en una de estas realidades paralelas en el pasado y le diremos, no hagas esta cosa porque terminarás muy muy mal, o sea, terminarás un poquito muerto, ¿no? Y seguramente la campaña, pues, bueno, seguramente, con total seguridad, pues vaya, pues, contándonos las cositas de San 14 y tendremos que salvarle de algún mal, seguramente, porque nosotros somos los obreros, ¿no? Los peones. Llevamos 5 años salvándole el culo a la vanguardia de absolutamente todo. Pero bueno, está bien, está bien. Además, estoy utilizando ahora mismo el titán de vacío y me siento un poquito más, si cabe, identificado con este San 14, que estoy deseando, pues, ver la trama y cómo se desenvuelve. Y hablando un poquito más de San 14, se le puede ver que porta o vuelve a portar, ¿no?, su escopeta, la paradoja perfecta. Una escopeta que a mí no me desagrada, ya sabéis que es de cadencia, ahora mismo está en el hueco de principal
y no tiene daño elemental, viene con desenfreno y la verdad con buenas balísticas que le dan muy buen alcance para ser el arquetipo que es decadencia, ¿no? No va nada mal, también hay que decirlo, pero me gustaría que le pudieran dar esos perks aleatorios para intentar conseguir potenciarla, ¿no? Algún desenfundado, mejora deslizante, sería muy bueno porque dentro de las escopetas de cadencia es la que más me gusta o de las que más me gusta y la verdad es que estaría bastante, bastante bien. De hecho, creo que de apariencia es de las escopetas y las armas inclusive más bonitas, por lo cual estaría bien que volviera con perks aleatorios y la verdad es que yo sería de los primeros en ir a farmearla. Y bueno chicos, recapitulando, tenemos nuevas aventuras exóticas, ya hemos podido ver ese fusil de explorador que después se convierte en un fusil de fusión o un, no sé cómo catalogarlo, ¿no? Pero por ejemplo también vuelve Tierras Oxidadas, un mapa que me gusta mucho de Destiny 1, un mapa que fue y estuvo en la beta de Destiny 1, o sea, es de los pioneros. Y por supuesto, pues tenemos, aunque no haya hablado mucho de él, hablo un poquito por encima ahora, de las armaduras que se han visto dentro del tráiler, que es seguramente serán o bien del Eververse, que yo creo y me inclino que van a ser por el pase de batalla o que se van a conseguir en el pase de batalla, que por cierto, si no tenéis la edición deluxe de Shadowkeep, pues os costará este pase de batalla 1000 de plata, así que tenéis 1000 de plata o tenéis un poquito más y queréis gastaros el dinerete en este pase de batalla, lo podéis conseguir por eso, por 1000 de plata. Por supuesto tenemos San 14 y su escopeta, la paradoja perfecta, pero hay algo de lo que quiero hablar pero no quiero hacer especial hincapié, ojalá sea verdad, como lo que se ha estado rumoreando sobre todo por redes sociales y demás de gente importante, y bueno, importante, de creadores de contenido como puede ser Wish Yula, que es bastante conocido en la comunidad angloparlante y tiene muchos fans y seguidores. Aseguran que tienen fuentes de Bungie o muy cercanas a Bungie en el cual aseguran que en esta temporada volveremos a tener las pruebas de Osiris. Yo la verdad es que soy un poco escéptico, quizás por mis ansias de que la vuelvan a meter, la verdad sería un golpe de efecto brutal, pero habrá que ver. A esta hora que estoy grabando el vídeo, Bungie va a empezar un directo, hablará un poquito sobre esta nueva temporada. Ojalá digan algo de las pruebas, lo dudo muchísimo, pero desde luego, si dicen algo en relación a esto, sería una bomba y lo tendríais aquí en el canal ipso facto hablando pues de todo esto. La verdad, lo dudo muchísimo, pero oye, soñar es gratis. Y si lo dice gente importante y demás que puede tener más fuentes o más contactos de la que tenemos nosotros o la gente de la comunidad hispana en general, pues oye, ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Y desde luego sería pues eso, un golpe de efecto brutal y para los jugadores de PvP pues sería una alegría inmensa porque nos sentimos últimamente un poquito huérfanos, por lo cual sería algo que nos alegraría muchísimo y sería bueno para el juego porque lo mantendría con más vida si cabe. De todas maneras quiero hacer un vídeo hablando de las pruebas de Osiris, se vuelvan a meter dentro del juego o no. Me gustaría porque ha significado algo muy importante para el canal, para mí, para Vasco y para creo que muchísima gente del mundo de Destiny y la verdad es que ya he hecho algún que otro vídeo, pero hace bastante tiempo sobre las pruebas y sería algo muy bonito volver a recordarlas. Así que nada guardianes, hasta aquí ha llegado el vídeo, dime tus impresiones en la caja de comentarios acerca del tráiler de lo que se avecina en esta nueva temporada del Arba y si tú también querrías ver las pruebas de Osiris dentro de Destiny 2. Por supuesto, si vuelve las pruebas de Osiris habrían que cambiar muchas cosas, pero eso da para vídeo, así que lo voy a dejar por aquí y puede que mañana me anime a hacer un vídeo pues hablando de las pruebas de Osiris. Un abrazo, un saludo, suscríbete si aún no lo has hecho y por supuesto si no lo haces intentaré ganármelo en el siguiente vídeo. Un saludo y que paséis un fantástico día. Hasta luego guardianes.